litro. Así que arranca el jugando y explicando esta vez en Overpass. Block y chalequito. Vamos a intentar ganar corta de B. Vamos a ir a lo ninja, en silencio. Vamos a intentar matar al de corta. No asoma nadie corta. Aguas, nada aguas. Bueno, vamos a colocar en los sacos. Nuestros colegas parece que van a la parte de arriba cuando maten. Big clear. Y se han encontrado pues a cuatro tíos ahí arriba, ¿no? Se han encontrado a cuatro tíos pegados enfrente de baños. Pero bueno, nosotros estábamos ahí preparados para cortar apoyos. Vamos a intentar esta partida lurkear un poquito, ¿vale? Siempre en cuanto... Siempre y cuando los de nuestro equipo nos lo permitan. Y ya sabéis que está un poco difícil. Las partidas de niveles 10, facing nivel 10, poco complicado. Ese molotov va a los barriles. El humo que he tirado al principio va al side. Con ese saltito que haces ahí, con ese saltito que haces en el tubo, le impides que te la pegue con facilidad el de Monster. Se la impides un poco que te la pegues. Ese saltito lo hacen todos los profesionales y lo hace todo el mundo que tiene horas y juega Overpass. Te hacen el saltito por el tubo que te rebota la cabeza con el techo y así es un poquito más difícil para el CT que te la pegue, porque no entras en recto o full W, ¿sabéis? Y aún así no ha resultado fácil. No me he enterado que había tres en medio. La bomba, he visto que últimamente cuando juego aquí la bomba se la dejan muy atrás. No sé por qué, pero se la dejan muy atrás. Como que nadie quiere llevar la bomba. Si ellos entran por larga, nosotros entramos por baños un poquito más sneaky. ¿Estamos tocados? Que han entrado por larga, han ido a plantar, pero no han limpiado el camión. Había un tío escondido detrás del camión y los ha matado a los dos. Consejo del día: limpiad bien el site antes de plantar, ¿vale? Siempre, siempre. En este juego se ganan muchas rondas por picardía. Por picardía es esconderte en una esquina, dejar pasar a un enemigo, pillar a los otros por la espalda. Cositas así. Cositas así. Vamos a intentar tirar nuestro humo gap en Monster y piquear al de Monster con el humo gap. Vamos a ver si nos tiran humo ellos. Vale, su humo nos interesa. El humo gap tiene que rebotar en el suelo. Y luego tiene que rebotar arriba en el techo. Y con este humo nos colamos en Monster con este humo. El último en CT. Ay, ay, ay. Ese humo lo gasto mucho, ese humo, me gusta mucho. Lo veo muy útil. Lo veo muy útil. Ahí la flash no tiene tampoco mucho misterio. Una flashcita por arriba y si toca la bomba se la va a fumar sí o sí. Va a ser difícil que esquive esa flash.
vamos a aprovecharnos de su humo. Nos intentamos aprovechar de su humo. Mucha gente se gasta un molotov, o sea, un humo en barriles para apagarse el molotov. Mucha gente se gasta un humo en barriles para apagarse el molo. Y podemos intentar jugar un poco por ese humo. Pues nos esperamos que a lo mejor un tío intente colarse por el humo. Nos subimos encima del humo a ver si podemos piquear al de cielo. Creo que me va a salir bien ahora el humo gap. Creo que me va a salir bien porque ellos habían tirado un humo también. Pones pushing short. Porque ellos habían tirado un humo bien. O sea, un humo también a Monster. Y a lo mejor pueden pensar que el humo ha rebotado demasiado o algo así, ¿sabéis? Sí, tengo delay, tengo delay. Ahora vamos a tirar el humo de Monster, pero no vamos a ir Monster, ¿vale? Vamos a engañarle al tío de Monster, vamos a decirle que vamos a hacer la misma táctica y en cambio vamos a ir para corta. Lo que buscamos ahora es que se fije en Monster, esté pendiente de Monster. Que esté pendiente de Monster. Creo que me han visto saltando. Ay, eran dos. Creo que uno estaba abajo a la derecha en Monster y no sé si me habrá visto saltando. No sé si me habrá visto saltando ese cabrón. Estoy juguetón, con el humo. Con el humo, fijaos con qué miedo. Fijaos con qué miedo juega el de Monster ahora. La psicológica se la hemos ganado. El tío, como los barriles, muy cerrado, con mucho miedo de piquear por el humo del demonio. Bueno, aún está el de Monster esperándome en B. El de Monster todavía me está esperando en B. Vamos a ir full sneaky porque los podemos. Ahí está. Y el otro estará por aquí también. Ahí estaban, Está claro, juegan en B, pues van a guardar en base terror. Les buscamos ahí. Aún me estaban buscando esos por base terror y demás. Molesto, ¿sabes? Nos va a limpiar con una flash, lo más seguro, algo así. Ah, deja shock, ¿no? Pushing monster. Me ha pillado tirando granadas. Me ha pillado tirando granadas. A la desesperada, el tío, yo sabía que iba a hacer a lo mejor algo, iba a limpiar o algo, pero a la desesperada el tío se ha pasado el humo ese por la izquierda que deja un gap y nos ha pillado con el molotov en la mano. Aún así casi lo matamos. Pero eso lo hace un hombre desesperado. Pero te puede salir bien. Ahora vamos a hacer el de la AUG, Sí. Lo hemos cegado. No quería entrar. Quería volver a esconderme. Pero me ha grapado con la AUG.
Vamos a ser un poquito más agresivos ahora, que parece que quieren. Nos buscan. Parece que nos quieren, no sé. Quieren que les apretemos un poquito las tuercas. Yo de ellos no cabrearía line, claro, pero cada uno. Vamos a dejar que gasten un poco de utilidades. Los de este equipo los tenemos. Los del otro equipo lo están haciendo bastante bien. Martin. One more long. A ver, les he dicho hacer una rápida. Both city, both. Luego la de pipas, bueno, chalequito del 1, la USP es una pipa potente y me gusta a mí esconderme aquí en los barriles. Pueden bajar conector ahora. Pueden bajar conector, que es lo que estaba diciendo. Pueden bajar conector y venir corta. Pero cuando he dicho Itzei, guys, Itzei, le he hecho caso. Y me he movido. No me tenía que haber movido. Parece que están jugando bien de estándar los del otro equipo, ¿eh? Uno aguantando el conector. Ya están allá. Mejor guardo el chalequito, ¿eh? Ya está mañana. Dejo la mira un poquito más abierta. Y si no me tiran una flash. Buah, pues veo. ¿No? Y si no me tiran la flash. Muy bien tirada la flash. Consigo matarlo. Cuando cruza. Hemos cegado al de Monster. Me ha asustado con este. Me ha asustado con este. ¿Veis? Me gusta dejar un poquito más de espacio.
La flash la tienen que tirar muy bien si te quieren cegar. Te la tienen que tirar más fuerte, te la tienen que tirar más deep, la flash. Vale, humo en cielo. Entra uno al side y otro corta, imagino. Planta uno. En el dildo. Conseguimos darle el flick sin zoom y una balita de Eagle. Ahí, pues bueno, tienes que hacer un poquito de parkour, te las tienes que ingeniar como puedas. En esa situación, vas a tener un tío casi siempre cerca del humo. Y el otro seguimos que estaba por el dildo o por el side. Vamos a seguirnos porque aquí el Orange está muy agresivo. Vamos a quedarnos cerca de B. El Orange muy agresivo, muy greedy, sí. Vamos a irnos para el side porque al Purple le están comiendo. Esta es la típica partida que se pone muy complicada. Ya miras tú el Orange, el YOLO ese que se ha marcado. Les hemos regalado dos kills. La verdad. No pelea, mi equipo no pelea. Mi equipo no pelea. Ahora se ha quedado en base. Hay gente así, chavales, incluso con niveles 10. Gente así. Así. A ver, esta partida, si los de mi equipo quisieran pelear y no se suicidan, pues a lo mejor se puede ganar. Pero no quieren. Mira, el verde se queda ahí, no va ni a cubrir su posición. Se queda ahí con el cuchillito. Se queda ahí el cabrón con el cuchillito. Y mira a los otros andando por Monster, anclando el ángulo. Bueno, pensemos en nosotros. 15-8 abajo. ¿Seremos capaces de remontar la partida por nuestro equipo? En principio diría que no. Pero vamos a ver. Jugamos sin presión. Parece que rápido no vienen aquí. Que hay uno ahí ya. Que estaban aquí ya. Que estaban ahí ya. No, no. No creo que sea capaz. No creo que sea capaz porque yo creo que les están dejando pasar. Pero bueno. Vamos para B, para Monster, metemos el Molotov. Metemos el Molo para que no puedan rusear. Anclamos corta un poquito. Ojo con el boosting.
Y el último, pues el largo otra vez, yo creo, ¿no? Fija que poquito a poco vamos escalando, ¿eh? Fijaos, ¿eh? Fijaos qué sencillo estamos haciendo los picks y qué efectivos son, ¿eh? Este último ha sido cortesía de mi colega que me ha querido bustear. Y digo, bueno, vamos para allá. Y ha salido bien, ojo, ¿eh? A veces que te salen las cosas de forma aleatoria. Pero fijaos el pick de larga también, qué sencillo está siendo. Tío, me abre el cabrón en larga. Fíjate tú, ahora le hemos fallado el tiro en larga. Y por fallar el tiro en larga, vamos a perder la ronda. Qué close ha sido, ¿eh? Qué close. Igualmente, qué huevos ha tenido el AK de larga, ¿eh? De asomarme así. O sea, sabiendo que a lo mejor podía estar con la vuelta. Tanto remar para morir en la orilla, pero bueno, hemos peleado bien, hemos peleado bien. Demasiados errores hemos cometido, a ver esos jejes por el chat, demasiados errores para ganar la partida, pero bueno, hemos peleado bien, hemos peleado bien, hemos hecho lo que hemos podido.